Aviso que este video va a ser largo, muy largo. Cada apartado del que voy a hablar está establecido en la descripción del video. Como siempre, es algo que acostumbro a hacer, pero creo que está mejor si es que alguien quiere ir directamente hacia la parte que le interese, ya que vamos a tener una enorme charla sobre estos auriculares y es que hay mucho que decir. Tener en mis manos estos audífonos resultó ser un enorme reto porque me hicieron salir de alguno de mis estándares que tengo. Estándares producidos por mi ritmo de vida y sobre todo por la manera en cómo yo llevo la música. Es por esa razón que a mí me gustan las cosas más prácticas. Más prácticas entre comillas, porque mi rutina es estar de aquí para allá, especialmente en estos tiempos tan complicados donde la carga de trabajo ha sido mayor. Y de igual manera, estos auriculares, los Teen Hi-Fi P2, me hicieron ver que las apariencias engañan y mucho. No hay mejor manera de describirlo. Ya teníamos un antecedente con la anterior edición de la línea P de Hi-Fi, cosa auricular que yo no he tenido oportunidad de revisar directamente, pero pues vaya, sí es una situación. Y la comunidad conoce que se requiere una cantidad sustancial de energía para poder moverlos. Y es que resulta que la mayoría de los auriculares con planar magnetic, pues sí, son audífonos muy hambrientos. ¿Esto a qué va a traducir? A que ni de chiste vas a poder escucharlos en un celular o ni siquiera en un reproductor de audio dedicado de entrada o de gama de entrada. Necesitan un equipo potente para escucharse como se debe. Ya hemos hablado de esto anteriormente, en donde se ha dicho que no solo se trata de volumen, sino de una adecuada capacidad de amplificación. Y esto ocurre más en over-ears, esos enormes audífonos que van alrededor del oído o por encima del oído. Raramente este fenómeno ocurre en in-ears, es decir, auriculares que van dentro del oído. Es lo que esperas, ¿no? Un auricular pequeñito, pues no va a requerir mucha energía para moverse adecuadamente. Es lo que uno podría pensar, pero así como dijo Remy, lo único predecible de la vida es que este es impredecible. Así que, al igual que su hermano menor, estas pequeñas cositas en cuerpo de aluminio son unas bestias, tío. Bueno, tenemos estos auriculares con nosotros gracias a nuestros amigos de la tienda de 100 Music. Después de varias semanas de hacer pruebas con estos Teen, decidí adquirirlos con ellos porque me gustaron bastante. Agradezco mucho la confianza, pero sobre todo la oportunidad de probar estos pequeños gigantes. Dejaré el enlace de la página de 100 en la descripción del video. Por si te interesan estos u otros auriculares, puedes echarle un vistazo. Ofrecen envíos muy rápidos a todas partes de la República Mexicana y de verdad vas a estar muy a gusto con su atención. Los recomiendo completamente, encontrarás costos bastante llamativos de algunos auriculares de los que hemos hablado por acá y otros que no. De hecho, me adelanto un poco, el costo de esos auriculares en 100 Music es de 6.800 pesos mexicanos, precio que considero rompedor completamente, ya que es muy similar al que podemos encontrar en AliExpress. Si deseas adquirirlos, toma en cuenta que solo son sobre pedido. También es muy importante aclarar que esto no interviene con lo que tengo que decir respecto a estos audífonos. Hay ciertas cosas que desde mi punto de vista es sumamente necesario tomar en cuenta. Y si ya viste los videos de Vivir Digital y la opinión de Chango León, coincide en el punto más importante que rescataron estos canales. Date una vuelta a sus videos para poder conocer también sus perspectivas. Hay ciertas cosas en las que tal vez difiero un poco y en otras donde coincido plenamente. Y bien, como podemos observar, son auriculares en un cuerpo de metal, con un diseño que asemeja mucho al cuerpo de los Teen T2 Plus, auriculares de los cuales no he tenido la oportunidad de escuchar, pero de los cuales existen muy buenos comentarios, con la única diferencia que estos tienen en su parte frontal, este diseño que da mucha identidad con este, no sé cómo llamarlo, este diseño de metal esmerilado, llama mucho la atención, pero al mismo tiempo no exagera con ese apartado. Lo considero un diseño discreto, sobrio, refinado, bastante bueno, pero esto precisamente lo vemos en la parte frontal. Muy diferente a lo que podría haber pensado, son auriculares muy ligeros, casi no pesan a la mano y por supuesto que al tenerlos al oído resultan muy cómodos. Yo creía que serían pesados, pero no, son en extremo ligeros. Si lo vemos en su cara interna, pues bueno, vamos a notar una pequeña ventosa que ayuda a liberar la presión del aire y una letra que va a ayudar a identificar precisamente el lado del auricular que estamos sosteniendo. Ahí se ve directamente. Y pues por supuesto, dentro de este punto, pues ya conocemos R, esa diferencia, el lado derecho, L para el lado izquierdo. Si quitamos
la punta de la boquilla vamos a distinguir que es de una extensión estándar y con una anchura adecuada para entrar adecuadamente al oído. Además, esta está protegida con un filtro circular para evitar que la suciedad del oído llegue a introducirse en el audífono y lo dañe paulatinamente. Su conexión, como podemos observar, es de dos pines, ajusta bastante bien. El empaquetado es algo precioso que nos hace ver que nos encontramos con un auricular de una escala mayor, sobre todo por la disposición en la que son pues mostrados los accesorios. Realmente es una experiencia premium de unboxing que no hice directamente aquí, no porque no valiera la pena, sino porque quería compartirlo directamente en el video, ya que tenemos una cantidad no tan grande de accesorios, pero al menos lo suficiente y sobre todo la experiencia es bastante buena. La caja está dividida en dos partes. Si levantas esta pestaña, pues obviamente vas a encontrarte con las estrellas principales en este espacio. Voy a colocar unas cuantas imágenes para que nos demos una idea de cómo es. Y si la recorremos más hacia arriba, vamos a encontrar una bolsa de transporte con un material que, si bien no se ve tan premium, creo que hace adecuadamente su función al guardar los auriculares y protegerlos. Un tanto similar a lo que se puede ver a los Dunu DK3001 Pro, al menos en este estilo de cartera para guardar tus auriculares. La otra parte de la caja que tenemos por acá se va a recorrer. Y aquí es donde vamos a tener una cajita donde viene precisamente el cable, del que hablaremos un poco más adelante. Y por supuesto, la papelería del tin que tenemos precisamente por acá, set de puntas de silicona estándar en tres tamaños, chico, mediano y grande, y puntas de memory foam de igual manera en esos tamaños, y sobre todo adaptadores. Estos adaptadores ya los tenemos aquí guardados, así que realmente es una experiencia muy distinta a lo que pueden dar muchos otros auriculares. Estos adaptadores, bueno, este que tenemos acá es uno en ángulo de 90 grados, es de 2.5 milímetros a 3.5 milímetros y el otro es recto de 2.5 milímetros a 4.4 milímetros pentacón. Esto es porque el cable de serie precisamente viene con la terminación balanceada de 2.5 milímetros, así que estamos cubiertos para el dispositivo que queramos utilizar. Por supuesto, pues el detalle que dentro de esto casi paso por alto en lo mismo precisamente en el empaquetado es que por detrás precisamente de la caja, al momento de levantar las pestañas o esta pestaña, notamos precisamente las características o especificaciones técnicas del auricular y una gráfica de la respuesta de frecuencia que, de hecho, si notamos o incluso podemos notar un poco, es muy excéntrica. Pero sí nos va a denotar precisamente la característica del sonido que tiene. Vemos esta parte de acá. Ya notamos aquí algo muy particular de estos auriculares. Vaya que sorprende que exista esta clase de situaciones. El cable que tenemos es de muy buena calidad. Es de 8 núcleos. Clásico en muchos auriculares, pero aquí tenemos una sensación mayor de confiabilidad y resistencia. Este es de 1.25 metros de longitud. Este es de cobre monocristalino, acorde a lo comentado por Team Hi-Fi, con un precioso color. ¿Cómo no amar este cable? Realmente está muy bonito y también le entrega cierta identidad. La parte proximal del cable, pues dentro de este punto, notamos que casi llega a distinguirse una configuración similar a lo que vemos en las conexiones MMCX con esta curvatura, pero no, es de dos pines, es una especie de QDC que embona perfectamente en los auriculares como podemos notar en este punto. Así que lo hace muy bien y se adapta muy bien a la forma del oído, tiene una memoria preformada que se adapta también al hélix del oído, así que no tenemos ningún problema dentro de este punto. El slider, este es muy clásico, como lo vemos acá, el separador también, y como lo vemos dentro de la parte, casi llegar a la parte distal, notamos una bandita de velcro con el distintivo de Hi-Fi. Y por supuesto, como ya lo habíamos mencionado, la terminación de 2.5 milímetros. Realmente me agrada mucho este cable y sinceramente es algo muy bonito, muy bueno. Si es que buscamos confiabilidad, creo que aquí lo vamos a tener. Respecto a los adaptadores, bueno, pues embona muy fácilmente, simplemente escuchamos un clic y listo, ya está. Para sacar, de igual manera, hay que aplicar un poco de fuerza y listo. No hay mayor problema, ajusta bastante bien y no requieres tanta fuerza al momento de liberarlo.
Ya habíamos visto un poco de las especificaciones técnicas en la caja, pero bueno, vamos a mencionar. Nos daremos una idea del por qué menciono que son unas pequeñas bestias hambrientas. Cuenta con una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad bajísima de 90 más menos 3 decibeles. Hasta el momento los auriculares de mi repertorio que tenían una sensibilidad más baja eran los AKG K240 Studio, con unos 91 decibeles si no mal recuerdo. Y aún así, esos AKG resultan aún más fáciles de mover que estos pequeñines, por lo que creo que esta sensibilidad bien podría ser menor, por lo que se puede ver en los distintos escenarios de los cuales vamos a platicar. Cuenta con un solo driver de tecnología Planar Magnetic de 12 milímetros de longitud. Entonces, es esto y su baja sensibilidad lo que va a provocar que se requiera una fuente potente para sacarles el provecho real. ¿Qué tan potente? Cielos. Con tan solo decir que mi iBass ODX160 se nota que le entrega un 70-80% de la capacidad requerida para tener un muy buen desempeño. Y esto variando en los distintos escenarios por situaciones que vamos a ver cuando hable sobre las características del sonido. El sonido podría escucharse con un volumen elevado, sí, pero el cuerpo en ciertas canciones no era el adecuado y teníamos un sonido casi anémico. Pero insisto, es una situación que veremos más adelante cuando hable en el apartado de sonido. Ahora, si en el video del Hip DAC mencioné que el iBass lo supera en potencia de amplificación sobre la salida balanceada, pues ya conoceremos que este DACAM de iFi pues se queda aún más corto. Para esto fue necesaria una fuente más potente y creo que con una con la que ya podrías tener un desempeño muy bueno es con el amplificador Topping A50S, pero a través de su salida balanceada 4.4. donde se notaba un cuerpo más definido, aunque con una diferencia tal vez no tan marcada respecto al vaso en los distintos escenarios que pude observar y de las que voy a platicar. Fue una travesía llena de algunos elementos que, como dije, hicieron que saliera fuera de mis estándares para conocer un poco más de este auricular, y si ciertos detalles de los que se habían hablado de él eran ciertos, pues bueno, quise corroborarlo. Para ello, vamos al siguiente apartado. Sobre las características de sonido, bueno, aquí fue justo donde entré en un dilema. Dilema del que salí casi inmediatamente al probar esos auriculares con otro amplificador, porque fue cuando pude notar una característica muy particular del sonido de estos audífonos, y es que al ser sumamente detallados, no perdonan. Pero nada, nada perdonan. Aquí hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que mencionó Royce en su canal. Vamos a platicar muy bien de esto. Aquí no perdona, tanto así que si hay ciertas partes en tu cadena de audio que flaqueen, estos auriculares lo van a hacer notar inmediatamente, sobre todo en dos aspectos importantes. Uno, la potencia del equipo que estás utilizando, y dos, la calidad de grabación que estás escuchando. En ocasiones anteriores ya he hablado un poco de auriculares que no perdonan, pero créanme, esto está a otro nivel. Esto es una ventaja muy grande, ya que en muy buenas grabaciones, muy buenas masterizaciones, tienes el deleite al por mayor. Una sensación tan alucinante que te hará que quieras escuchar tu música por horas y horas y horas por todo lo nuevo que podrás encontrar en tu música. Y por otro lado, es la pena absoluta en canciones mal grabadas. Una aberración despiadada. Mi primera escucha en el iBass ODX160 fue un desastre, al grado que no quise volver a escucharlos en ese reproductor hasta tener una fuente mejor. Cuando la tuve, fue una maravilla. Una cantidad de detalle impresionante, una separación instrumental marcada prácticamente con láser con respecto a las distintas capas que pueden existir en el conjunto musical, realmente es un detalle muy muy lindo. Regresé nuevamente al iBass y, oh sorpresa, teníamos un resultado similar. Resultado que no explicaba qué rayos había pasado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, me di cuenta que las canciones con las que había escuchado la primera vez con ese reproductor no estaban bien grabadas y no lo sabía. En cambio, con canciones bien grabadas ya era un resultado más que decente con ese iBass. Y no es por contrariar a mi amigo de la opinión de Changoleón, que mencionó en su video que ni con un iBass de X220 con el módulo AMP 8 pudo darles el empuje para darle su potencial, pero bueno, es la experiencia que yo tuve, y claro, si se requiere, eso sí, un empuje muy muy grande, no estoy diciendo que no.
El desempeño del topping A50S por supuesto era superior al DX160, pero la diferencia audible, no tanto en amplificación, sino la diferencia audible era mínima. Entonces, nos podemos dar una idea de qué clase de DAPs, por ejemplo, podrían ofrecer una experiencia agradable, a excepción de dispositivos que sean más analíticos y fríos, porque creo que ahí no harían un buen match. ¿Cuál fue la canción que escuché en mi primera prueba con esos audífonos y que fue un desastre? Bueno, fue la de Lover Chanting de Little Dragon. Canción que utilizo para conocer si un audífono tiene un soundstage amplio, no solo en longitud, sino también en un sentido tridimensional o con profundidad. El detalle está que esta canción tiene un ruido de fondo que se distingue en todos los audífonos que he escuchado y realmente es mínimo, pero aquí con estos TIN evidencia completamente ese ruido de fondo. Esta situación se repitió con otras canciones y ahí me di cuenta cuán revelador es este audífono. Aquí podría meter un concepto que no he mencionado en mis anteriores videos porque no lo ameritaban o al menos no de esta forma. Y es que este audífono es clínico. Tan clínico que te leería el Harrison y el Robbins al derecho y al revés, mientras realiza una derivación en Y de Roux al mismo tiempo que calcula el Chess Basque. Muy pocos entenderán esa referencia, pero yo sé de una persona que sí lo hará. Hermano, no me decepciones, yo sé que tú vas a comentar que sí. Pero bueno, prosigamos. Al tener una canción con buenas condiciones en el iBasso DX160, tuve un muy buen comportamiento, aunque tal vez no con ese cuerpo que pudo dar un amplificador de escritorio u otro equipo más potente. Pero la claridad era evidente desde ese punto y el detalle tan precioso ya era perceptible. Ya teniendo una fuente con la energía suficiente, vamos a distinguir, como ya dije, un sonido muy, muy detallado, en extremo detallado. Esto podría gustar a quien busca analizar su música con detenimiento, pero tal vez no a quien está acostumbrado a tener una gran cantidad de detalles. Si no estás acostumbrado a esa enorme cantidad de detalle, tal vez no. Y esto podría resultar irónico. Se supone que lo que nos impresiona al iniciar en este mundo es escuchar detalles que anteriormente no habíamos escuchado. Pero es que a veces mucha información puede resultar abrumador. Lo pondré en una analogía. Puedes ver a lo lejos la belleza del mar, ese color azul tan radiante y bello que hace que disfrutes completamente el paisaje, pero cuando consigues unos buenos binoculares, notarás varias cosas interesantes. Sí, podrás notar peces de colores vívidos, arrecifes de coral con formas extraordinarias, pero también notarás a varios erizos de mar que se encuentran en el fondo, un pez león mimetiéndose con las rocas del fondo del mar, una anguila asomándose en el fondo del abismo. Detalles que te harían decir, ojalá no hubiera visto eso porque ahora estoy consciente de que estas cosas existen. Así de revelador es este audífono con toda la información que puede proporcionar. Y afortunadamente esta cantidad de información no se va a congestionar por lo visto con otros muchos audífonos que son muy detallados pero meten tanto detalle que al final el ruido se llega a congestionar. Aquí no pasa esto. El buen resultado que dan los TIN P2 es por lo que ya mencioné respecto a la separación instrumental y respecto al layering que existe. Tenemos un soundstage muy, muy, muy amplio que en ciertas ocasiones se comporta con mayor amplitud que los FIO FH7 y en otras no. Situación que me resultó un tanto extraña durante un tiempo prolongado. Escuché una y otra vez las mismas canciones para ver si eran solamente imaginación mía o no, pero no, ocurre y no sé a qué se deba. Tal vez en el FH7 hay un sentido más tridimensional, más holográfico, más un sonido en bóveda, mayor limpieza percibida precisamente en canciones con buen formato, y bien grabadas, pero la diferencia es mínima. Y como mencioné en su respectivo video, el sonido podría resultar maquillado en gran manera. Situación que corroboré con más razón en la canción que hice mención hace un momento con canciones con estilo lo-fi. Bueno, pues aquí en esos auriculares el lo-fi se escucha low. Se escucha como debería de escucharse y no maquillado como en los FIO FH7. El sonido de este auricular es excéntrico. Demuestra que se puede tener un perfil cálido y al mismo tiempo un sonido analítico, por lo que vemos en cada punto de la respuesta de frecuencia. La escucha general se percibe seca, ligeramente áspera, pero esto no lo convierte en un mal audífono, porque está muy lejos de serlo, además que tenemos un sonido bastante refinado. Pero sí lo va a ser en un auricular que estaría destinado para gustos muy, muy específicos. Muy diferente al dinamismo que podría ofrecer, por ejemplo, un auricular con driver dinámico en donde el sonido se puede percibir un poco más líquido, un poco más suave. De hecho, es la primera vez que escucho un sonido seco,
pero un sonido realmente agradable bajo este punto. Creo que este es uno de los distintos parteaguas a tomar en cuenta y que no hay que olvidar cada que describa los distintos apartados, porque considero que puede ser una de las principales razones para decidir si adquirirlo o no, entre otros puntos que diré al final. Si estás acostumbrado a ese sonido convencional que ofrecen los drivers dinámicos, puede que aquí lo percibas más seco de lo que yo puedo describir. En fin, en esos auriculares llegamos aquí al punto del micro detalle, y si lo acompañamos con su excelente separación instrumental, su amplio soundstage, su imagen precisa, posicionamos casi de manera milimétrica los elementos musicales. Sin duda es un auricular que sería una excelente opción para analizar la música, pero el único detalle que tal vez puedo identificar y con mucho esfuerzo es que la parte media de la escena sonora, justo el punto central, llega a escucharse inexistente. Esa es una situación muy difícil de distinguir, pero en ciertas canciones en donde pasa el sonido de un lado hacia otro, ese sonido no lo percibimos hacia enfrente, sino lo percibimos acá. Se detiene, bueno, no se detiene, sino no se llega a percibir y pasa hacia el otro lado. Pero bueno, realmente es algo que es muy difícil de distinguir y no va a haber mayor problema sobre esto. Su comportamiento general puede equipararse a la de un over-ear de hecho planar magnetic. Su perfil es en U, ya que los medios no se encuentran tan rezagados. De hecho, es hasta el momento el in-ear en donde he podido escuchar lo más cercano a un perfil plano por la forma en cómo se percibe en la escucha general. No obstante, plano no es sinónimo de no tener cuerpo. Si tuviéramos una representación gráfica, no sería una planicie, sino una altiplanicie, donde el bajo, el medio y agudos tendrán una participación casi equitativa por ese cuerpo que se tiene en cada parte de este accidente geográfico, lleno de muchos relieves. Ya mencioné que este auricular requiere una fuente potente para sacar a lucir lo mejor de sí, y la representación más clara de esto que estoy comentando es en los graves y agudos. Si tu fuente no es potente, los graves se van a sentir anémicos, mientras que los agudos se van a escuchar ahogados, sibilantes, todo eso acompañado de un terrible hiss o un ruido de fondo, y pues sí, se van a escuchar con un volumen fuerte, eso sí, pero un desastre auditivo. Por lo que insisto, no son para utilizar con el celular o DAPs de gama de entrada, o siquiera algunos DAPs de gama media. Ya teniendo una adecuada y potente fuente, esto es lo que obtuvimos. El subbajo puede sonar rápido, tanto que en ciertas ocasiones o en ciertas condiciones podría parecer inexistente, pero no, esto no ocurre de cierta manera, ya que tenemos una muy buena extensión, aunque una participación notoria que resulta poco baja y compleja de percibir. La mejor representación del apartado del subbajo en esos auriculares es en el retumbe o reverberación que dejan los pellizcos o pizzicatos en los contrabajos, y sí, hace que el jazz sea pleno de escuchar en este punto, sobre todo por el resto de elementos de la respuesta de frecuencia. Curiosamente, en géneros más dinámicos como trap o hip hop, el subbajo inconmensurable provocado por estos ritmos resulta muy bien controlado. Hay una buena cantidad, hay un buen control dentro de ese punto y una buena calidad, con una participación distinguida pero que no va a ser exagerada y controla bastante bien este aspecto, aunque esto sigue sin dar una reverberación, como lo mencioné, que se extienda por mucho tiempo, por eso son rápidos. Esto da lugar para que el bajo propiamente dicho y los medios no sean invadidos por este enorme retumbe del subgrave. Ahora, el bajo como tal tiene una pegada y una extensión impresionante, de hecho aquí es donde se puede percibir ese efecto de altiplanicie que mencioné hace un momento. Lo representamos con una pegada que, pues bueno, tal vez no va a estar al grado basshead, tendrá una tremenda participación si la canción que estamos escuchando tiene instrumentos que den empuje a los graves de una manera enérgica, y dentro de esto se puede representar como cuando damos, por ejemplo, un golpe enérgico con la palma firme y no con la base del puño, como ocurre con la mayoría de in-ears de driver dinámico. Es un bajo con gran detalle y que por el efecto que menciono se va a comportar muy bien, se va a controlar excelente. Aquí traeré nuevamente los contrabajos, además de los bajos, los chelos, pero sobre todo los bombos de las baterías. Si estos son rápidos, Dios, va a ser un excelente trabajo. Si son lentos y sostenidos, lo hará muy bien. Y bueno, también si son rápidos, pero al mismo tiempo con imponencia, va a dar esa energía con la robustez suficiente, sin importar su velocidad, pues el control va a ser bastante bueno.
El punto medio de la respuesta de frecuencia a priori es el mejor realizado, ya que aquí encontramos una mayor cantidad de textura en el sonido y llegamos al punto del micro detalle. Por excelencia, cada instrumento de cuerda se va a escuchar de manera sublime. ¿Quieres el sentimiento de las notas de los chelos y contrabajos en toda la escala musical se escuche elocuente, pero sobre todo vívido? Aquí lo vas a tener por completo. ¿Quieres que el empeño que él puso el trovador al crear su más preciada obra de guitarra te enamore? Aquí existe esa sensación de poder escuchar una guitarra en tu habitación, con esos cambios en los trastes bien realizados, esa textura al toque de las cuerdas tan dulces, con la extraordinaria forma de tener la inspiración y escribir una canción, no sé, con el mismo significado con la que estás escuchando. Amarás cada técnica que existe al tocar la guitarra, la destreza del guitarrista y vas a pedir más. ¿Quieres que el violín te cuente esa triste historia de amor con su llanto? Siente tu corazón estremecer. Ahora, ¿eso es aburrido para ti? Bueno, ¿qué tal las guitarras eléctricas? Con la energía que necesitan en cada riff, aquí también lo vas a tener. Si acaso los únicos auriculares que donde puedo distinguir este cuerpo y detalle en esos instrumentos y que están por debajo de los Austin Hi-Fi son los Fio FD5. Pero hay una gran brecha en el sentido de la microtextura. El piano también será muy lindo de escuchar en toda la escala. Los instrumentos de viento son extremadamente dulces y, por supuesto, sexys, tratándose de los saxofones. Ahora, ¿escuchas esa tonada de fondo que puse en el video? ¿Puedes escuchar las maracas? Bueno, aquí en cada detalle de las piedritas de las maracas va a sonar perfectamente y se va a percibir muy bien. Los agudos son otro de los puntos que creo que es necesario tomar mucho en cuenta, especialmente si combinamos lo que mencioné sobre su sonido seco, ya que por ahí encontramos una gráfica de respuesta de frecuencia como la que vimos acá, y si podemos notar alguna otra que encontramos en la red, vamos a distinguir precisamente que a partir de los 6 kHz vamos a tener un comportamiento igual o más excéntrico que todo lo que ya hemos visto. Créanme, no son agudos para nada tímidos, no tienen miedo de expresarse y salir a la luz. El detalle ahí lo vas a tener, lo que también dará cierto carácter un tanto brillante. Personas sumamente sensibles a los agudos, aléjense de sus auriculares, no los van a tolerar. Y no porque sean agudos malos, sino porque aquí tendremos una enorme cantidad de información. Estos están refinados, pero poco redondeados, son muy transparentes, no llegan a congestionar el resto del sonido aún siendo prominentes, porque sí, a veces el agudo también puede llegar a opacar. Y créeme, si no tienes una fuente potente o resolutiva, además de una canción que no esté bien grabada, será donde mayoritariamente se va a percibir un pésimo resultado. Aquí incluso podría sugerir que tu fuente, además de ser potente, no debe de estar decantada a un sonido brillante ni frío, porque realmente no creo que vayas a tener un resultado tan agradable. Y ya lo vi con un DAC amplificador del que hablaremos en otro video. Un amplificador muy potente, pero el sonido sí llega a estar más decantado en este punto un tanto frío. Yo soy una persona que no gusta tanto de los agudos, pero aquí ya con la correcta implementación y sobre todo amplificación, tengo un sonido completo. No solo hay una gran cantidad de detalle, sino un sonido aireado que establece una grandiosa combinación. Ahora, ¿llegamos al punto más alto de esa montaña rusa? Bueno, es momento de ir en picada. Todo esto tan bonito que mencioné sobre su sonido tiene un precio. Un precio que va más allá de la evidente diversión que implica tener estos auriculares. Y no es un secreto. Es algo que he insistido constantemente en el video y que la mayoría de revisiones que existen en la red te lo van a decir. No solo de habla hispana, sino en general. Necesitas un equipo potente. Sí o sí. No hay otra manera. Si bien mencioné que mi DAP, el Ibazo DX160, en canciones bien grabadas ya tenemos un comportamiento bueno, el potencial será revelado cuando uses una fuente potente. Bueno, ¿qué hice para resolver precisamente ese problema? Bueno, aquí es donde entra este señor. ¿Hay equipos de escritorio más baratos que resultan potentes para mover esos auriculares? Sí, por supuesto, pero al menos yo no soy mucho de equipos estacionarios porque yo no estoy enfocado tanto a una escucha sedentaria y son armatostes que los voy a tener guardados. Bueno, este, pues ni loco, tampoco lo voy a sacar a la calle, pero me resulta más práctico para escuchar música. Eso sí, equipos básicos estacionarios también se van a quedar muy cortos. Es también muy importante comentar esto. Yo necesitaba un upgrade de mi DAP y esta fue la excusa perfecta para hacerlo. Con cerca de 800 mW de potencia por su salida balanceada, tenemos la energía suficiente
muy diferente a los 280 mW del Aibaso, dentro de la salida balanceada. Y eso que el Aibaso es un equipo potente para estar dentro de la gama media. Puede que por ahí el Hiwi R6 Pro tenga un mejor resultado, tal vez un 80% o 90% incluso, me puedo atrever a decir, del potencial que necesita para mover a los Team Hi-Fi P2, pero es mera especulación por lo que observé en mi DX160. ¿Recomiendo estos auriculares? Sí. Solo para aquellos que ya están más metidos en este mundo por las dos cuestiones principales en lo que podríamos resumir todo este video. Un equipo potente, un sonido complejo de degustar y complejo de digerir que a ciertos oídos podría resultar algo abrumador. Si ya tienes un equipo con que moverlos, son completamente recomendados por ese sonido tan cautivador que pueden entregar. La eficiencia no es algo que destaque en ese auricular, solo imagínense que sean tan difíciles de mover, incluso más que algunos over-ears muy conocidos por la comunidad. Pues habla mucho de este aspecto, insisto, te llevarás una agria sorpresa si los escuchas con un equipo básico, pero una vez teniendo las herramientas para moverlos, será una experiencia sensacional. Y bueno, llegamos al final de esta enorme, enorme charla, agradezco mucho a los que llegaron hasta acá. No olviden suscribirse y seguir en la página de Instagram, ahí tenemos un teaser de un auricular, igualmente detallado, pero bastante noble en la escucha que puede ofrecer. Tenemos algunas otras sorpresas más adelante, así que manténganse al tanto del canal. Nos vemos en un nuevo video, cuídense mucho y que tengan un día excelente. Muchas gracias.